No, tranquilo, tranquilo, nos vino muy bien este parate en el sentido de poder trabajar cosas específicas que queríamos con los muchachos, con el equipo. También salir un poquito de todo eso que sucedió, del partido con Pumas, que bueno, nos dejó bastante molestos en un montón de cosas, pero para bajar un poquito, tranquilizarnos y abocarnos a lo que viene, porque lo que pasó ya fue. Nosotros no podemos focalizar el tema en el partido con Pumas por todas las circunstancias que todos conocemos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apuntar a las cinco finales que tenemos para pelear lo que siempre dijimos en un primer momento, que era una clasificación a Liguilla. Así que en ese sentido nos vino muy bien este tiempo y creo que lo aprovechamos de muy buena manera porque vemos una evolución muy importante que ya apareció en el partido con Pumas y bueno, y se ha reiterado en el correr de estos días que hemos entrenado con el equipo, así que estamos con mucha expectativa y con mucha confianza de lo que viene. No, mirá, nosotros tenemos un trato y un contacto permanente con Alberto, que es el presidente, el director deportivo del equipo. Siempre charlamos permanentemente y hoy lo que pasó ya fue, no vamos a caer de vuelta. Ustedes son periodistas, saben analizar lo sucedido y a mí no me interesa volver a eso. Simplemente lo que pasó, pasó y lo más importante para nosotros es lo que está por venir. Así que en ese sentido, total calma. Y la verdad que el contacto y la charla que siempre tenemos con Alberto es espectacular, estamos en la misma sintonía, en la misma línea, así que en ese sentido la tranquilidad es absoluta, el respaldo es absoluto y bueno, y simplemente tratamos de lo que pasó fue y siempre lo que está por venir es lo más importante. Mi opinión de Monterrey, que es un gran equipo, sin duda debe ser uno de los que tiene el presupuesto más alto, un equipo que aspira a campeonar, con un entrenador de muchísimo prestigio, de muchísima experiencia. Y bueno, ese es mi análisis de Monterrey, lo que te puedo decir. No voy a entrar en temas estratégicos ni tácticos porque no corresponde. Así que bueno, el respeto absoluto, un partido que simplemente va a ser muy difícil al igual que todos, pero nosotros abocados a nuestro trabajo. Míticamente el plantel está espectacular, convencido de lo que está haciendo, convencido de pelear cinco finales para lograr el objetivo, con un repunte muy notorio en el partido con Pumas, donde debe haber sido el partido que más chances de gol tuvimos, que tuvimos. Hubo prácticamente que un solo equipo en cancha, entonces eso para nosotros fue muy importante. El resultado no se dio, ya sabemos las circunstancias especiales que tuvieron, y eso nos da la fuerza, nos da el ánimo, el convencimiento de que en estas últimas fechas es fundamental el cómo venga el equipo. Nosotros, ya te digo, con Pumas tuvimos repunte muy importante y bueno, esperamos en estas cinco fechas ratificar eso y lograr los resultados. Venimos en franco ascenso, lo hemos experimentado en estos días de trabajo que tuvimos y bueno, y vamos a pelear hasta el último momento la posibilidad de conseguir el objetivo que siempre nos hemos planteado desde el primer día, como te decía anteriormente. Así que la parte anímica está más fuerte que nunca. Es un fútbol como cualquier otro mercado, cualquier otro país, donde aquí hay grandes equipos, figuras muy notorias, que le dan una jerarquía muy especial al campeonato. Lo principal es conocer tu equipo. Yo creo que ahí es donde está la clave, conocer a fondo el plantel con el que contás. Sin duda nosotros llevamos prácticamente que 4 meses de trabajo y bueno, y eso es fundamental, el tiempo para automatizar un montón de cosas que hoy vemos en el equipo, muchas fortalezas y bueno, y eso es lo que nos brinda a nosotros la confianza y la seguridad de poder llegar a terminar de muy buena manera este campeonato. Así que el conocimiento más que nada de tu plantel, de tus futbolistas,
y del objetivo en común que tenemos. Mirá, la gente que tira esa información pierde muchísima credibilidad porque es todo mentira. Ni de salida de jugadores, porque acá los que tenemos que delinear el plantel es con Alberto Marrero, que es el director deportivo, y el presidente, conmigo, que soy el entrenador. Entonces, todos esos posibles rumores que hay a nosotros no nos afectan en nada, porque cuando carecen totalmente de veracidad, hay que dejarlo pasar. Nosotros a veces ni nos enteramos por segundos. Entonces, toda esa gente que tira esas informaciones porque, bueno, quiere desestabilizar y pierde credibilidad, porque son absolutas mentiras, como ya han ocurrido otras antes que estuviéramos nosotros aquí. Así que toda esa gente, la verdad que la gente, si lo escucha, seguramente no lo va a escuchar más, porque lo que quieren es perjudicar en base a cosas que no son ciertas. Entonces, acá lo único cierto es que acá estamos más unidos que nunca, que ningún futbolista está en... Eso se va a pasar raya después que termine el campeonato, cuál va a ser la formación de la nueva temporada. El contacto mío es permanente con Alberto, el apoyo es como el primer día, así que trabajamos muy tranquilo en ese sentido. Eso sí, tratando de trabajar cada día más y cada día mejor para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Toda la gente que esté queriendo desestabilizar, ya te digo, pierde total credibilidad. Lo que me ocupa es el equipo, tratar de encontrar el funcionamiento que nosotros pretendemos, conseguir los resultados. Sabemos que son 5 finales las que tenemos, estamos comprometidos con el grupo, lo vemos trabajar día a día y estamos convencidos de lo que perseguimos. Así que lo que me preocupa y me ocupa es el equipo. Lo demás, siempre lo dije, debe ser la vigésima vez que digo que no me interesa la tabla porcentual, no es un tema de nosotros. Nosotros lo que pretendemos es llegar al objetivo nuestro, que entra en la liguilla. Por ende, al entrar y subir en la tabla y sumar puntos y llegar ahí, lo otro por consecuencia va a quedar de lado. Así que desde el primer día, a mí nunca Alberto me nombró el tema de... Está más preocupado otra gente que el mismo presidente del club, que nunca me tocó el tema de la porcentual. Acá siempre estamos preocupados del objetivo nuestro. Y ya te digo, consiguiendo eso, por ende va a quedar descartado el tema de la porcentual.